Muy buenas, mis perros y felinas, y bienvenidos a El Escuadrón Suicida, ¿vale? El videojuego de la película. Y todo el mundo sabemos que videojuegos de película nunca salen bien. Bueno, este videojuego sale promocionado, ya no se puede encontrar por ningún lado, ya sabéis. ¡Arr! Y vengo a hablar, pues lo traigo porque como va a salir ya la película del Escuadrón Suicida de James Gunn, que le tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas. No dudo que para mí, va a ser la mejor del DCU, para mí. Sin contar el Snyder Cut. Porque, bueno, diré, ¡ah, Wonder Woman! Aquaman te lo compro, pero Wonder Woman no. Ni la 1 ni la 1 más que la 2 encima. Entonces, también están haciendo, recordar el juego del Escuadrón Suicida, Matar a la Liga de la Justicia. Y simplemente vamos a ver qué conceptos tiene esto. Que no es que esté mal, yo he probado y habéis visto, he hecho una puntuación. No es que esté mal, pero se hace repetitivo. Ya veréis, vamos a ver. Yo voy a ir con Deadshot, ¿vale? Tenemos a Deadshot, a Diablo y a Harley Quinn. No hay más personajes. No está ni Killer Croc, ni Capitán Boomerang, ni el otro de las cuerdas, ni Riff Flag, ni nadie. Ni Katana. Es una pena, ¿eh? Vale, pues ya sabéis, la película del Escuadrón Suicida de James Gunn, ¿vale? Sale el 6 de agosto. Para cuando suba este vídeo será un domingo, no sé qué día, pero bueno, será un domingo tranquilamente. Y espero que sorprenda, espero que James Gunn nos traiga personajes divertidos, que tenga su humor gore pícaro. O sea, no humor de idiotas, no humor de idiotas. Humor negro, o sea, ahora sí humor negro, ¿vale? El humor chorra de James Gunn combinado con algo de humor negro, pues eso es lo que quiero yo para esta película. Porque es que es lo que necesita, este grupo es lo que necesita, literalmente. Si le pones otra cosa a este grupo, medio lo matas. Vale. Como ya veis, Deadshot tiene dos maneras de pelear. Tiene este arma, este francotirador, por así decirlo, este rifle automático. Y luego tiene las muñequeras pistolas. Si le doy en la cabeza, como habéis visto, me sube la puntuación. Bueno, me sube la puntuación. Me rellena un poder. Que no creo que lo vaya a poder rellenar, pero bueno. Voy a volver a seleccionar. Voy a seleccionarlo para que veáis el poder de cada uno. Así que primero de eso. Y luego tenemos el videojuego. Como he dicho, el videojuego todavía no tiene fecha. Salió una cinemática. La cinemática estaba bastante bonita, la verdad. Nos daba un vistazo a los diseños que Rocksteady estaba haciendo del grupo. Y lo que sabemos es que va a ser una especie de mundo abierto con los personajes, ¿no? Con cuatro personajes que puedes jugar solo o puedes jugar con amigos, si es que los tienes. ¿Veis? Ya solo lo que hace es que vaya un poco más lento todo. Con lo cual aquí no sirve de nada, porque hasta que no salgan los personajes, pues... Ahí, mira, vienen de ahí. Vale. Perfecto. Bien. Dale, dale. Qué bien, me lo estoy pasando. ¿Qué pasa atrás? No se sabe mucho más del juego, solo se sabe eso. Yo solo espero que no haya pocos personajes que vayan metiendo. O sea, algo así. Ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Yo espero que metan algo así como lo de Marvel, el juego de Marvel, algo así. Pero mundo abierto, ¿vale? Y que vayan metiendo personajes poco a poco. Que bueno, que Marvel no tiene tantos personajes. Me han metido a cuantos. A Ojo de Halcón. Ha metido a K-Vision ya, ¿no? Creo, no lo sé. Tiene que meter a Spider-Man, que lo llevan diciendo no sé cuántas veces. El poder de esta es que se vuelve así como un poco más ágil. Si los ves. Si lo veo. Pues salta. Tiene una pistola también, pero la pistola no me gusta usarla. Por cierto, si se mueren los personajes no pasa nada, porque puedes cambiar directamente, o sea, no empiezas desde un principio. Que eso está bastante bien. Voy a hacer dos oleadas por cada uno y así más o menos veis qué enemigos aparece. Esto a dos jugadores sería divertido. A dos jugadores esto sería divertido. Sería. Bueno, a dos jugadores.
Con un online. Me cago en la puta, que no doy ninguno, macho. Claro, es que como hay muchos personajes, los enemigos se vuelven locos. ¿Qué pasa, de eso, tío? Iba a decir, aquí no es negro, ¿eh? Aquí de eso no huele en mí, ¿eh? Aquí de eso no huele en mí, ¿eh? No eres negro, ¿eh? Yo te he visto ahí le he visto el ojillo ahí. Parece blanco, tío. Vale, a ver qué me da. Reponer la armadura aumenta. Esto mismo, vale. Bueno, ahora tiene que salir. Oleada 4. ¡Ah! ¿Dónde van? Tío, no les veo. Aquí viene. Gripolla. Y si me pongo así, no baja la habilidad. Si me ponía así, no bajaba la habilidad, ¿eh? Pero me he puesto yo un poco tonto y he dicho, va, voy a parar para que mis compañeros se hagan algo en la vida. Y bueno, también de la película sabemos que tendrá dos escenas post-crédito, me parece haber leído por ahí que va a tener. Igual tiene más y todo, no lo sé. Pero bueno, si tiene dos, suficiente. Mínimo que, pues eso, que deje con las ganas. Y ojalá, si se ha estado hablando y se ha visto por ahí, la lista de personajes que James Gunn había descartado. Que la gente se enfada porque no esté a Deathstroke. Pero bueno, ya sabes, la gente se enfada por cualquier cosa. Yo la verdad que el grupo que ha escogido para matar y no matar me parece perfecto. Me parece bastante perfecto. Mierda. Casi muere, pero no. Y creo que ha habido un director por ahí que ha dicho que si le dejaran hacer la secuela de James Gunn, que escogería varios de los que él no ha escogido. Yo la verdad que, me encantaría otra. Es que a ver, la primera me gustó, tío. Ya sé que a la gente no le cae, no tal. Pero recaudó dinero, a pesar de las críticas, ¿sabes? ¿Dónde viene? ¡Hostia! Es que no sé dónde viene. Oh, por aquí. Mira, cómo le he pillado. Mira cómo les he pillado. Tengo el poder ya cargado. Ya veré. Mira. ¡Boom! Buah, y otra vez. Ah, iba a decir otra vez cargado. No puede ser. Ya digo, este juego, si tuviera más pantallas, porque solo es esto, tío, es que solo es esta zona. Si me dijeras, yo que sé, que el metro es una zona, ¿no? La ciudad es otra, luego el edificio, ir a por el malo final, ¿no? Multijugador, así, con todos los personajes que había en la película, que no son muchos, la verdad. Pero no sé, tío, podía haber salido una especie de promoción al juego un poco más decente. ¡No lo he matado! Hostia, cuidado. Seguimos con Diablo una vez más. ¿Qué me das? Aumenta el daño de los ataques de habilidad especial. Aumenta la posibilidad de encontrar recarga de vida. Mismamente porque me va a dar igual. No hay inteligencia aquí. Me recibe Rick. ¿Dónde estás? Ahora salen de aquí. Si mal no recuerdo. Les escucho por ahí. ¿Venís aquí un momento, colegas? Que sabía yo que saliendo aquí. Hostia, ahí podía haber quemado bien, ¿eh? Ahí podía haber quemado bien. ¡Buah! No he llegado hasta arriba de milagro. Harry, no deberías haber subido. ¿Qué os ha parecido esa, eh? Diablo está un poco rotillo, ¿no? Tío, cuidado. Me hace gracia porque te señalan un hacha y lo que tienen va siendo un...
Un tubo. Viene un grande. Un grande de los que ataca físicamente. ¡No, no, 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 no! Viene otro grande. Tiene que quedar este y un pequeño. ¿Este o este? Ah, ya está. Voy a decir esto en un pequeño más. Bueno, se abre esta zona y después de esta zona, que es, digamos, otro... un callejón, por así decirlo, un callejón con otras dos oleadas. Después de esto no viene nada más. O sea, prácticamente es otra vez al principio. Vuelves a lo que es la torre del metro, bajas por el metro, vuelves otra vez al callejón. Y es así constantemente, haciéndose cada vez más difícil, ¿no? Lógicamente. Cada vez que se te muere un personaje, puedes cambiar de otro directamente. No es volver a reiniciar la oleada. Pero cuando se te mueren los tres, se te acaba directamente toda la partida. A ver, no es un mal juego, vuelvo a repetir. O sea, me refiero. Tiene un concepto que para haber sido multijugador, si hubiera sido multijugador hubiera estado mejor. Ya digo, con más pantallas, ¿no? Primero, ciudad, luego metro, luego el edificio, que si luego cae otra vez las calles, el final, una pelea final, no sé. A ver si ocurra un poquito más, ¿no? Un poquito más. Que no está mal, es un jueguito, es promocionar la película, pero bueno, sin más. Yo, de verdad, espero, por favor, que la película de James Gunn, de Escuadrón Suicida, por favor, guste, por favor, que sea buena, que guste. Según él, es lo mejor que ha hecho en el cine. Él, para él, o sea, como director, casi es su mejor película hasta ahora. A ver, eso siempre dicen todos y luego no lo sé. Pero ojalá. Y sin más, quitando eso y el videojuego, que seguramente que hasta el Death in Fandom no vayan a enseñar nada más del videojuego de Escuadrón Suicida de Rockstar, porque creo que sale el año que viene. Ya veremos, ya veremos. Ojo, si sale gameplay, sale un buen gameplay, igual sí que sale el año que viene, ¿eh? No se sabe. Quitando eso y todo lo demás, mi pequeño escuadrón felino, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.